Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician. Class. Provincia de Santa Fe. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Con mucho frío, pero con la felicidad de estar en Agroactiva, lo recibimos para hablar sobre legumbres, porque en el año internacional que las nombra, la Cámara que las nuclea organizó una jornada en Rosario donde se mostraron las bondades agronómicas, lo bueno que es para la salud y otros temas. Además, hablamos de malezas resistentes y mucho más luego de los avances. Hoy en Tiempo de Campo, asistimos a la tercera Jornada Nacional de Legumbres, donde se trató la necesidad de intensificar su producción, sus beneficios agronómicos y para la salud humana. Estuvimos y se lo contamos. Un especialista en el tema ofrece un panorama de las posibilidades de comercialización reales y potenciales de las legumbres en Argentina y en el mundo. Lo compartimos. La naturaleza reclama un cambio de paradigmas y los especialistas lo confirman. Volver a la agricultura básica para darle batalla a las malezas resistentes. A pesar de ser un alimento con grandes bondades nutricionales que favorecen la salud por su elevado contenido proteico, las legumbres son aún muy poco consumidas en nuestro país. Sin embargo, son muchos los beneficios agronómicos y económicos que proporcionan. Demostrando que son una alternativa rentable y sustentable, expertos disertaron sobre los aspectos agroecológicos y manejo del cultivo de arveja, lentejas y garbanzos en la tercera Jornada Nacional de Legumbres, realizada la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Rosario. Muy contento porque es una muestra de una interacción público-público y público-privado. Es una jornada donde no solo se van a ver las cuestiones productivas, sino se van a ver cuestiones, como mencionó hoy el gobernador, cuestiones de política agropecuaria que están pensando en la provincia de Santa Fe. Y también se va a ver todo el tema de agregado de valor y comercialización, que es la otra pata que se necesita en este tipo de cultivos, ¿no? Realmente estamos a la espera de la apertura de la Argentina al mundo en cuanto a exportación de legumbres. China e India son los principales importadores y si bien India está abierto como mercado, China todavía no. Así que está esperando que se destraben estas cuestiones, que aparentemente están bastante avanzadas. Y creemos que si realmente Argentina se posiciona como exportador de legumbres de esos dos países, la producción tendría que crecer y mucho, ¿no? Nosotros tenemos desde hace varios años en INTA de Oliveros y en especial en la agencia de Arroyo Seco, que depende del INTA de Oliveros, todo un tema de manejo de cultivo y de referencia en la producción de legumbres. Está el ingeniero Gabriel Prieto, que es un referente nacional de este tema. Y bueno, esta es la tercera jornada. Nosotros creemos que a medida que vamos teniendo información que es interesante y que podemos juntar a los actores, lo vamos haciendo. Este año coincide, y no es menor, con el Año Internacional de las Legumbres. Nosotros esta jornada la hacemos año por medio. Y también coincide con los 60 años del INTA como institución. Así que, nada, un doble festejo y muy contento, como decía antes. En el año internacional, directivos de la Cámara de Legumbres de la República Argentina reafirmaron la importancia de este alimento para nuestro país y el mundo. Global Pulse Confederation, que es la Confederación Mundial de Legumbres, consiguió que las Naciones Unidas declararan el año 2016 como año internacional con el objetivo de incrementar el consumo y la producción de legumbres en el mundo, teniendo en cuenta los beneficios que las legumbres traen tanto a la salud humana como a la salud del planeta. La posibilidad de que la producción de legumbres sea un cultivo sustentable, que produzca un alimento rico en proteínas, bajo en grasas y que colabora con un montón de enfermedades, desde bajar el colesterol, ayudar a los diabéticos, especialmente apto para celíacos, y que puede aportar proteínas de bajo costo, va a servir justamente para
promocionar todo este complejo alimenticio y productivo en el mundo. Tiene un crecimiento, diría, exponencialmente geométrico. Es decir, para darle una idea, para no apabullar con cifras, el comercio internacional de las legumbres actualmente es de aproximadamente 80 millones de toneladas anuales, lo que es un total aproximado, ¿no?, también de un negocio de 60 mil millones de dólares, en el cual Argentina es una parte activa de esto. Es decir, Argentina no es un socio menor. Por muchos años, Argentina ha sido uno de los principales productores y exportadores, lamentablemente no consumidor, pero exportador de legumbres secas. Ha ocupado los principales lugares del ranking. En los últimos años ha habido una caída dentro de la tabla de los principales exportadores debido a diferentes razones, tanto macro como micro, internas y externas, pero estamos aprovechando y sumándonos al Año Internacional de las Legumbres para volver a evolucionar y crecer como parece ser el futuro. Clera hace ya año y medio que está desarrollando diferentes tipos de acciones. La primera fue vincularnos con organismos públicos y privados para que promocionen de alguna manera, y así es como logramos que en su momento el Ministerio de Agroindustria colaborara con nosotros para producir a través de los planes del PROCAL recetario de comidas a base de legumbres, exclusivamente a base de legumbres, que tuvo muchísimo éxito y que hoy lo pueden bajar de la página del Ministerio o de la página de Clera. También desarrollamos un manual de buenas prácticas agrícolas para legumbres. A partir de ahí, promocionar las condiciones en las que el mercado estaba hoy o los días que hemos hecho la reunión, para que el productor supiera un poquito más sobre qué hacer con su producción. Genuino impulsor de las legumbres, el ingeniero agrónomo Gabriel Prieto comenta la importancia de integrar procesos con agregado de valor de estos cultivos, lo que incrementará las fuentes de trabajo y mayor ingreso de divisas al país. Lo que queremos es darle un fuerte enfoque a lo que es agregado de valor, cómo procesar las legumbres para que formen parte de ingredientes de otros alimentos. O sea, las legumbres se consumen en el mundo casi directamente, como vienen del campo, con un proceso de limpieza, clasificado y embolsado. Cuando hablamos de agregado de valor, en realidad lo que queremos o lo que pretendemos es que la legumbre sea el ingrediente de otro alimento más complejo, para lo cual requiere un proceso industrial. Y eso es importante en Argentina por varias razones. Primero, exportar producciones de mayor valor, productos de mayor valor, que haya más ingresos de divisas al país y, por supuesto, más empleo. Fueron utilizados por el productor para sustituir parcialmente la siembra del trigo, descubriendo sus beneficios en la intensificación de las rotaciones agrícolas. Ese crecimiento que experimentó Arveja, porque con el trigo los productores no podían comercializarlo, etcétera, porque estaban cerradas las exportaciones, el productor vio lo que era la arveja y no le desagradó. Y tal es así que en las rotaciones agrícolas cumple un rol muy especial. Por lo tanto, no la va a dejar de hacer. Ha crecido un poco la arveja. Sucede que Argentina no participa fuertemente en los mercados como lo hace Canadá, que es el principal exportador mundial. En la medida en que China, como se comentó, apruebe los protocolos y Argentina le pueda exportar arvejas a China, la cantidad de arveja necesaria para satisfacer esa demanda va a ser mucho mayor y vamos a tener que producir más para poder vender a los nuevos clientes. Los beneficios agronómicos vienen de la mano de la posibilidad de intensificar rotaciones. Antiguamente un productor decía que si hacía más cultivos por año degradaba más el suelo, o la realidad es que después de una veintena de años de investigaciones hemos descubierto de que mayor intensidad de siembra, no de laboreo, sino de siembra de cultivos, o sea, cuanto mayor parte del año ese suelo esté ocupado por una especie viva, no un rastrojo, sino por una planta, ya sea trigo, soja, maíz, etcétera, mucho mejor es para el suelo.
Y la arveja tiene un nicho muy particular por su ciclo, por las ventajas que le da a los cultivos de verano. Por eso el productor la elige. La elige porque tiene muy buenos resultados en los cultivos de verano con antecesor arveja. El bajo requerimiento de humedad y el fijar el nitrógeno atmosférico son algunas de las propiedades agroeconómicas de las lentejas que benefician a los cultivos de verano. Es un cultivo que ocupa un nicho en la rotación, ocupa un ciclo en el año agrícola relativamente corto o similar a lo que ocupa un trigo de ciclo corto, y nos permite que a través de la fijación de nitrógeno deje a la cosecha un balance de nitrógeno en el suelo menos negativo que lo que deja un trigo. Y el consumo de agua es prácticamente el 70% de lo que consume un trigo, con lo cual los cultivos de verano se ven fuertemente favorecidos porque tienen el agua en el perfil del suelo disponible, llámese soja o llámese maíz. Pero además, la soja se puede sembrar 20 días antes que en el caso del trigo. Es igual que para arveja esa ventaja, y eso nos permite tener rendimientos de soja de segunda sobre lenteja muy superiores a los de soja de segunda sobre trigo. Y por otra parte, los márgenes son muy diferentes con respecto al doble cultivo trigo-soja. Un breve corte comercial y regresamos con mejoramiento genético y la situación del mercado nacional e internacional. No se lo pierda. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y a la tercera Jornada Nacional de Legumbres. Uno de los principales desafíos es la adaptación de diferentes cultivares tanto a los ambientes productivos como a las necesidades de tipos de legumbres por parte del mercado. El INTA se une a la Facultad de Ciencias Agrarias, que viene realizando hace ya casi una década mejoramiento en más precisamente en arveja y lenteja. Ambas instituciones aunar esfuerzos en desarrollar nuevos materiales, mejores, más rendidores, más adaptados a nuestras condiciones agroecológicas y que puedan ser atractivos para los mercados, tanto nacionales como internacionales. No, básicamente necesitamos tiempo porque requiere de muchos años de evaluación a campo para ir seleccionando los materiales más promisorios, con interés potencial. Necesitamos gente que se dedique al mejoramiento. Hay muy poco a nivel de público, sector público. Traer materiales, generar nuevos materiales para que sean superiores a los que ya tenemos. Argentina tiene el desafío de posicionarse como productor de legumbres tanto de buena calidad como con volúmenes significativos, y creemos que el mejoramiento es la herramienta necesaria para tener éxito en este desafío. Luego de señalar algunos aspectos de la inclusión de arveja, lenteja y garbanzos en la secuencia de cultivos, tratamos la necesidad de su mejoramiento genético para incorporarlas al mercado internacional. Lo que es PGPM son microorganismos promotores del crecimiento vegetal, en las legumbres tienen una implicancia sumamente importante, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista de calidad y sanidad de los cultivos.
porque nosotros tenemos estos microorganismos que están colaborando, apuntando a aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas y además logrando una competencia tanto directa e indirecta con microorganismos que pueden ser patógenos o potencialmente patógenos, y en el final de esa reacción de esa cadena lograr una sanidad total del cultivo. No solamente estamos logrando cultivos de mayor calidad y mayor rendimiento, sino también podemos estar utilizando en cierta medida y siguiendo ciertos parámetros y pautas menor cantidad de otro tipo de productos no tan amigables con el ambiente, se podría decir. Siguiendo esta línea de productos, pues no solamente están alineados con lo que es la suba en los rendimientos y protección del cultivo, sino también del medio ambiente. Tenemos que empezar a prestar un poquito más atención a algunas cuestiones de calidad de semilla, como veníamos diciendo, y empezar a trabajar desde la emergencia. Estamos trabajando desde Stoller fuerte, acompañando a los productores en lograr un buen stand de plantas, en lograr buena emergencia y captación de los nutrientes. Y por otro lado, trabajando con también en momentos de floración y llenado de granos, logrando mejoras muy, muy importantes en lo que es calidad de grano. La arveja y las legumbres en general suelen tener complicaciones sobre el llenado y digamos granos desparejos y son muy castigados por la industria. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los productores a trabajar sobre parámetros de calidad de semilla. La ingeniera agrónoma María Elena Lago de Linta Oliveros se explaya sobre su especialidad, las enfermedades de estos cultivos, señalando la importancia de realizar en primer lugar un relevamiento minucioso para conocer los patógenos que las aquejan. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son los patógenos presentes en la región, ya que no podemos manejar las enfermedades si desconocemos cuáles son las que afectan los cultivos. Lo que estamos viendo hasta ahora, estamos iniciando relevamientos, son trabajos recientes, pero lo que más vemos es oidio, ascoquita, mildew y muchas enfermedades producidas por patógenos de suelos. En algunos casos, como el oidio, son frecuentes y se producen todos los años, pero con distinta intensidad y con distinto momento de manifestación de la enfermedad, lo que hace que haya diferencias en cuanto al efecto sobre el rendimiento. En el caso de ascoquita también es una enfermedad bastante frecuente y que también según el año y la región van a ser diferentes los niveles de afectación al cultivo. Sobre fortalezas, debilidades y amenazas del negocio, el ingeniero Adrián Poletti ofreció un panorama de las legumbres desde los números. Fundamentalmente lo que hicimos fue un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas que tiene el sector, porque uno tiene que interpretar cuando uno incorpora un cultivo dentro de la rotación, pasan tres procesos, digamos. Uno es adoptar, otro es adaptar y el otro es perfeccionar. En la toma de decisión para adoptar, lo que tenemos que saber es de qué estamos hablando. ¿Cuánto es el mercado? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué nos demandan? ¿Qué quieren los que crecen en demanda? ¿Y qué quieren los que no crecen en demanda, que son también igual de importantes? Con lo cual, un poco la charla se basó en eso y en las oportunidades que tenemos a partir de corregir determinados tipos de problemas, como ser falta de genética o altos costos de intermediación entre el precio del productor y el precio FOB, de forma tal de que nos pongan en la línea de largada como para poder aprovechar el crecimiento potencial que se vislumbra de acá a los próximos 10 años. Una pausa y regresamos con más informes sobre un problema no resuelto, las malezas resistentes. No se vaya. Si va a fertilizar el trigo, pero ya está pensando en la soja de segunda, la solución es Solmex, el fertilizante líquido con nitrógeno y azufre. Porque la solución es líquido y el fertilizante líquido es Solmex de Bunge.
Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi MicroPi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene en la memoria ROM del equipo. No acepte imitaciones. Tauro, raza predominante. Auspicia. Provincia de Santa Fe. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Campo y a la extensa jornada que se ocupó de uno de los problemas más importantes de la agricultura luego del exceso hídrico, las malezas resistentes. En el marco de la Jornada Nacional de Malezas, dialogamos con una autoridad en la materia que ratifica su palabra en una frase clave: volver a las fuentes, a la diversidad, a la agricultura básica. No debemos esperar soluciones mágicas de nuevas tecnologías. Hay tecnologías como drones, como aplicaciones localizadas, nuevos herbicidas, pero con eso solo no alcanza, sino que hay que volver a la agricultura básica, que es pensar en el sistema de producción y las tecnologías como un complemento de eso, no esperar que si seguimos haciendo todo lo mismo y esperar una receta mágica de un nuevo aparato no va a ser la solución. Lo distinto es justamente pensar en el sistema de producción, un sistema más diverso, con rotaciones de cultivos, con herbicidas bien aplicados, con cultivos de cobertura, con el manejo del cultivo como controlador de maleza, y esa visión sistemática y compleja, y no una visión simplificada, que es la que hoy se hace en un gran porcentaje de nuestra agricultura. O sea, es lo que se puede hacer. Nos prendió la luz de alerta de que el motor necesita una reparación y tenemos que ir a boxes, digamos. No nos queda alternativa. O sea que pensar en que no vemos si lo podemos hacer o no, porque es bueno o malo, es lo que hay que hacer, porque las malezas resistentes son una luz en el tablero del auto que nos está diciendo algo funciona mal, y bueno, debemos ir hacia esa agricultura más compleja y no tan simplificada como la que tenemos manejando hoy. Las malezas que llegaron están para quedarse. Lo que hay que hacer es aprender a convivir con ellas al menor costo posible y con la menor pérdida de rendimiento posible. Pero las que están, ya están instaladas, lo que se puede hacer es, para aquellos lugares o lotes todavía más limpios, mantenerlo en esa situación, que eso sería el objetivo, y que no avancen y no se aparezcan nuevas especies resistentes, que es lo que está apareciendo en los últimos años, y con eso ya tenemos que conformarnos bastante. La jornada comenzó presentando a referentes de distintas regiones del país que sufren la problemática de malezas según sus cultivos, climas o producciones. Bueno, primero analizar la zona agroecológica, porque no todos los problemas son iguales en las zonas. Yo, por ejemplo, tengo pensado plantear cuáles son los problemas en Estados Unidos y cuáles son los problemas nuestros, y las latitudes son totalmente distintas. Entonces, con eso podemos ver que la problemática del norte no es lo mismo que la de Córdoba o la de la zona núcleo. El clima no es lo mismo, el suelo no es el mismo, el crecimiento de las malezas es diferencial. Podemos tener algunas malezas similares, pero el control no es el mismo. Las dosis de un herbicida no son las mismas que podemos usar en Entre Ríos de un preemergente en una zona que tiene un suelo bastante arcilloso, con una pampa húmeda que tiene mucha materia orgánica, o en el norte que son pobres en materia orgánica y son suelos más sueltos. Entonces, no puede haber una receta única. Tratamos de simplificar el sistema. Creo que el problema más grave fue la simplificación y los sistemas agroecológicos no son simples. Entonces, no puede existir una dosis única para todo el país. No puede haber un manejo único. Y no podemos esperar todos los herbicidas. La problemática que a mí me atañe es la zona del NEA y fundamentalmente donde se tiene una gran expansión de la superficie agrícola, que es la provincia del Chaco, donde esa problemática está determinada por condiciones climáticas y sistemas productivos. La problemática comienza con la adopción de la soja, que va de la mano de la siembra directa, del uso del glifosato, y un cambio, como es la provincia del Chaco, un cambio en el sistema de producción
producción de algodón, donde se cambia de herbicidas residuales y distanciamientos a metro y control mecánico de malezas en el entresurco, se pasa a un sistema como el de la soja, totalmente dependiente del glifosato, y donde van apareciendo ciertos problemas de malezas. ¿Qué recomendaciones nosotros hacemos a esto? Es un monitoreo de los campos, no solo en el cultivo, sino en los barbechos, un manejo integral de malezas que involucre sistemas culturales, sistemas mecánicos, sistemas biológicos y el sistema químico, que no sea un elemento fundamental, sino un complemento de todos estos procesos que hacen al manejo integrado de malezas. Agenda. Seminario AXOJA 2016, 14 de junio, Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Organiza AXOJA. Segundo curso avanzado en tratamiento de agua y generación de vapor. 14, 15 y 16 de junio, Salón Dafne, Hotel Ariston, Rosario. Organiza AXAGA. Congreso Ganadero Rosario, cambios en la ganadería para nuevos tiempos, 23 y 24 de junio, Bolsa de Comercio de Rosario. Y así llegamos al final de este espacio. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por estar siempre junto a nosotros. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. No se olvide que este programa y los anteriores los puede ver en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.